Buenas tardes. Es un placer esta tarde contar con la presencia de Amelia Jones como invitada dentro del ciclo Parlem. Amelia, thank you so much for being here with us. Amelia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dentro del ciclo Parlem, con motivo de la exposición de Fina Miralles, estamos enormemente satisfechos de poder colaborar, tener la perspectiva de Amelia. Justo antes de empezar, quisiera simplemente hacer unas indicaciones a nivel práctico. Para aquellos que nos están siguiendo en Zoom, pueden activar la traducción simultánea en la propia aplicación. Y por otra parte, quienes quieran formular preguntas, los que hagan el seguimiento por Zoom tienen una pestaña que es escribir preguntas y respuestas. Y por otra parte, quienes nos sigan hoy a través de YouTube, lo pueden hacer, pueden escribir sus preguntas en el chat de YouTube. Y nosotros intentaremos en la medida de lo posible recogerlo todo. Bien, ante todo, quisiera presentar a Amelia, si bien es una persona enormemente conocida dentro del mundo del arte. Amelia es profesora, vicedecana académica y de investigación en la Roski School de Arte y Diseño de la Universidad de Southern California, así como comisaria investigadora de arte, performance y de estudios sobre feminismo y sexualidad. Es imposible enumerar todas sus publicaciones y artículos publicados, pero destacaría Seeing Differently, A History of Art Theory, sorry, A History and Theory of Identification and the Visual Arts de 2012, Otherwise Imagining Queer Feminist Art Histories, coeditado con Erin Silver en 2016. Y asimismo es editora de un número especial on trans performance que se publicó en Performance Research en 2016. Justamente acaba de comisariar la exposición retrospectiva Queer Communion Ron Athey, que se acaba de inaugurar en Participant en Nueva York y que también se presenta en ICA de Los Ángeles. Y la publicación que acompaña esa exposición ha sido considerada por New York Times como uno de los mejores libros de arte del 2020. Por otra parte, justamente ahora también acaba de publicar In Between Subjects, A Critical Genealogy of Queer Performance en Routledge Press, que explora la historia de la performance y la teoría queer desde los años 50 a partir de la perspectiva feminista queer. Sin más, agradecer nuevamente la presencia de Amelia hoy con nosotros y darte paso a una pequeña introducción a partir de la cual pues, generará pues, un diálogo. Gracias, Amelia. Adelante. Hola a todos y muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, Teresa. Mis agradecimientos al MACBA. Gracias a Silvia Palá también por la traducción simultánea. Voy a empezar con un PowerPoint que he realizado después de leer ese magnífico catálogo de la exposición y de hacer una reflexión acerca de los artistas. Ahora ya sé mucho más sobre ellos. Me ha encantado aprender sobre Fina Miralles, un trabajo que conocía, pero con el que no tenía tanto contacto. Así pues voy a empezar ya directamente a compartir pantalla. Y sí, muy bien. Fina Miralles y el cuerpo conceptual. La verdad es que tengo una idea de trabajo en la que he estado reflexionando mucho a lo largo de los últimos 10 años. Y he publicado varios artículos presentando este concepto del cuerpo conceptual, que es el marco que nos permite historizar y entender el rango de trabajos elaborados a lo largo de los años 60 y 70, en los que la artista despliega su cuerpo para explorar temas o problemas conceptuales, dirigido por cuestiones políticas y por energías también. Y leyendo también un poquito más acerca del contexto del régimen franquista y también lo que sucedió en los años 60 y 70 en España y también en Cataluña. Es algo que me sorprendió muchísimo el ver que este concepto se aplica de un modo muy interesante, pero que también se podría
mover un poquito para acomodar algunos rasgos más específicos acerca de este contexto en particular. Así pues, por ejemplo, en esta obra tan sorprendente que considero que ejemplifica también la idea del cuerpo conceptual, es el de Huellas, de 1976, donde ve y refleja un interés conceptual en la relación entre el cuerpo y el espacio urbano. En cierto modo, lo singular y lo individual con un hombre también, una etiqueta, que la etiqueta como persona y la reivindicación del espacio. Es decir, que está reflejando el modo en que el cuerpo en el espacio, incluso aunque sea momentáneamente, reivindicamos este espacio dentro de nosotras y nuestra identidad. El cuerpo es inherente a la exploración, que tiene evidentemente implicaciones conceptuales y políticas también. Dicho esto, el primer tema dentro de ello que me sugiere la obra de Miralles es Nature Artifice, artificio de la naturaleza. Y esto es algo que evidentemente Teresa también ha destacado en el catálogo, un poquito como esa tira y afloja entre lo natural y lo artificial, lo humano y lo humano y lo no humano, y el catálogo defiende que esto conlleva también una crítica política y social que resuena específicamente para la mujer bajo el régimen de Franco. En esta obra, por lo tanto, Fina Miralles, la etiqueta Imágenes del Zoo. Y tenemos imágenes y jaulas llenas de animales domesticados y su propio cuerpo. Es decir, que en este caso hay una negociación crítica y directa hacia estas divisiones. O, por ejemplo, en traducciones, Mujer Árbol, nos preguntamos dónde acaba el cuerpo y dónde empieza el paisaje. Una vez más, uno de los estudiosos que ha comentado esta obra, Maite Gavallo, defiende que la obra habla de la feminidad del cuerpo humano desexualizado, hundiéndose en la tierra, pero no solo desexualizado, sino inmovilizado. Ese sentimiento de la agencia dentro del cuerpo en un espacio natural y también un sentimiento de frustración. Voy a presentar obras de otros artistas que me parece que destacan un poquito la especificidad de la obra de Miralles para poder proporcionar un contexto que nos dé una idea también de artistas en otros países que han explorado ideas similares. Por ejemplo, el artista británico Richard Long explora los artificios de la naturaleza a partir de la línea, caminando literalmente encima de una línea dibujada en la naturaleza, es decir, el entorno natural y los efectos que su cuerpo provoca en ese entorno se convierten en la acción humana de la realización de una línea o el artificio de la realización del arte. En este sentido, esta sería una manera diferente de pensar en ese artificio de la naturaleza y de esta visión. La Galería Tate dice o describe esta obra de arte de 1967, Richard Long, que camina desde la ciudad de Londres para dirigirse a esa naturaleza extraña, que no es un lugar totalmente rural, sino más bien residencial, y caminar por esta línea. Si tuviera más tiempo, explicaría qué significa esto en el contexto británico, ¿no? El salir de la mega ciudad para entrar en estas zonas más intersticiales. Cuerpo y paisaje. Se trata de un tema muy dramático en la obra de Miralles. Aquí, por ejemplo, en esta imagen vemos que es lo contrario de esa relación bucólica esperada entre el cuerpo humano y el paisaje. Es decir, es un poco esta relación fagocitada de las fuerzas donde el artista se fusiona un poquito con ese paisaje suburbano, pero a la vez detectamos una cierta violencia en la imagen. Está literalmente atada al árbol e inmovilizada. Aquí tenemos cómo el cuerpo modifica el paisaje.
Como en la obra anterior, la fotografía resulta central para la versión definitiva de la obra. Se trata de una estrategia muy común que encontramos tanto en Europa como en Norteamérica durante este periodo, el uso de la fotografía para documentar la acción performativa. Así pues, Tamara Díaz, al incluirlo en el catálogo, dice que el uso de la fotografía ejemplifica la capacidad circular de estas obras que yo llamo obras corporales conceptuales. La imagen circula ampliamente y tiene distintos significados en distintos lugares. Silvia Vara, que es una estudiante a la que conocí en Montreal cuando estaba enseñando y coincidentalmente me envió su tesis doctoral sobre Miralles esta semana, que es maravillosa, que contextualiza específicamente esta obra de los años 70 en el contexto español y catalán. Dice que los árboles están relacionados con la brutalidad del régimen de Franco, que evidentemente en este momento estaba acabando con el fallecimiento de Franco en 1975. Miralles lleva a cabo una obra con esta forma un poquito en la que el cuerpo relaciona dos cuerpos, reflejando también la brutalidad del dictador. Esta relación del cuerpo con el espacio público, evidentemente, se plasma específicamente en este contexto, sobre todo para las mujeres sujetas a estas normas nacional catolicistas sobre la conducta y el comportamiento de la mujer en el espacio público. Con esta obra no solamente sitúa una piedra en el interior del tronco del árbol, sino que le está susurrando algo. Y Álvara, de hecho, la entrevistó para saber qué es lo que estaba susurrando realmente. Pero creo que aquí lo más importante es que los demás no necesitaban saber lo que le estaba susurrando al árbol. Hay una cierta intimidad que está creando aquí entre el ser humano y la naturaleza, que de hecho es algo muy parecido a algunos sistemas de creencias indígenas, pero también a un nuevo cuerpo de teoría que se ha presentado en los últimos 20 años de los nuevos materialismos feministas, donde se considera un argumento feminista el pensar acerca de cómo desglosar la naturaleza humana y desglosar también y romper las jerarquías entre lo orgánico y lo inorgánico. Evidentemente, Miralles no se consideraba una feminista, pero creo que en sus obras es muy difícil no colocarlas en un contexto feminista porque tienen tal resonancia con esa obra. Aquí tenemos la obra de Bali Export, que es aproximadamente la misma época, utilizando su cuerpo en espacios de la Viena urbana, contorsiones en relación con ese paisaje urbano, y la fotografía se convierte en un aspecto clave de la obra corpórea. Es la fotografía que tenemos la que marca la obra como obra de arte. O en Estados Unidos, por ejemplo, en Los Ángeles, en el contexto de Los Ángeles, tenemos a Charlie Ray en una obra que está mucho más directamente contextualizada en relación con la Galería de Arte Oficial y como artista tiene sentido porque está negociando el tipo de normas que se articulan alrededor del formalismo y qué tipo de arte deberían hacer los artistas, pero claro, manteniéndose siempre dentro de los límites del marco de la galería. Después tenemos la obra de Ana Mendieta, que resuena también en este contexto. Esta serie de siluetas de 1973, la mayoría de las obras son de los años 70 y resulta interesante observar cómo vemos su cuerpo a la izquierda en la fotografía que aparece en una de las primeras obras de esta serie y después tiende a desaparecer, es decir, que está haciendo algo muy interesante para abordar la desaparición del cuerpo en el paisaje. Una de mis obras favoritas que en cierto modo negocia en la relación entre el cuerpo y el paisaje, es otro artista de Los Ángeles que ahora está viviendo en Francia y aquí se convierte en un durmiente dentro del espacio urbano, el mismo artista. ¿Qué significa para un hombre blanco
quedarse aquí durmiente y durmiendo una superficie sobre la que el público puede caminar. Un proyecto muy interesante. Después tenemos también obras de exposición indígena o latinas que cruzan un poquito la frontera entre el cuerpo y el paisaje. En este caso, Rafa Esparza, un artista de Los Ángeles cuyo padre trabaja fabricando ladrillos de adobe, trabaja con él y lleva los ladrillos al espacio galerístico. Evidentemente, también hay un tema clave, que es otro tema que hace que la obra de Miralles resuene enormemente con el feminismo, es el concepto de violencia y poder, sobre todo en la obra estándar, que data de 1976, atada a una silla de ruedas, sentada ante dos registros, dos imágenes que de manera compleja nos da expectativas acerca de lo que se espera de la mujer en la sociedad a lo largo del periodo moderno en España. Por lo tanto, Biomet ha dicho que estándar trata de violencia y el cuerpo femenino, de nuevo, bajo el salvaje régimen franquista. Dice que durante los años de Franco, el cuerpo femenino, con el apoyo de la ideología católica, se consideraba un elemento central en el que se debían llevar a cabo acciones de manera continua. Así pues, incluso el hecho de aparecer en un espacio público o aparecer en una galería de arte como cuerpo femenino en este periodo tenía una carga enorme, y me parece que la limitación del cuerpo en estas obras de Miralles señala realmente hacia ese elemento de violencia hacia todos, pero en concreto hacia las mujeres durante este periodo. Así pues, tenemos también otras obras muy clásicas que consideramos feministas, y se trata de saber si el artista o la artista los ha considerado o no feministas, pero la presencia es muy grande, es algo que vemos como arte feminista. Uno es la Cat Piece de Yoko Ono, por ejemplo, que representa la violencia en el sentido más general de la mirada masculina hacia la performer femenina, pero de manera más concreta también como el momento japonés, algo que escenificó en Nueva York, pero que también tenía una resonancia muy cargada, dado que habían pasado menos de 20 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Después tenemos Nikki de Senfal, a principios de los años 60, artista que emerge a modo de eclosión en el mundo artístico y empieza a explorar a través de la terapia, pero también a través del trabajo de la violencia. Experimentó abusos por parte de su padre durante la infancia y específicamente pues elabora una serie de obras de arte en las que realiza una serie de lienzos en los que pinta y refleja el sexo, el acto de la violencia se convierte en este caso en un acto de creatividad. O de nuevo Bali Export con Tap and Touch Cinema, donde está reflejando la violencia de la mirada masculina, obligando a ese hombre que la está mirando y contemplando a introducir las manos en la caja y cogerle, agarrarle el cuerpo. En Viena, con una carga muy grande debido a la connotación de Austria, la Segunda Guerra Mundial, y que hubiera significado la presencia de estos cuerpos femeninos en el espacio público. Cuando Estados Unidos contacta con Adrian Piper, que aborda un poquito esa microviolencia del racismo y el sexismo mediante la entrega performativa de estas
cartas cuando la gente le ofende. Esto se relaciona muchísimo con la idea de la relación también en la obra de Miralles, que debatiremos en unos minutos. Evidentemente, después la presencia de identidad y sociedad son elementos clave que se relacionan con la obra Huellas, Pachadas, y es un ejemplo que literaliza la identidad del cuerpo en el espacio también. Y después tenemos muchas artistas durante este periodo que se dedican también a explorar las vicisitudes de todo ello. Lina Hertzmann, por ejemplo, que fabrica un alter ego a través de imágenes propias, selfies y también una miríada también de sistemas burocráticos y terapéuticos, como por ejemplo sacarse el carnet de conducir para una persona falsa, sustanciando y reflejando esta existencia. O por ejemplo Ulises Carrión, que es el artista mexicano que fue a vivir a Holanda y que produjo esta obra, una obra en la que organiza básicamente un proyecto en directo sobre el cotilleo y pide a un grupo de voluntarios que difundan cotillo sobre él. Y aquí lo interesante es que en cierto modo define su identidad en el espacio público. Está diciendo que la gente diga calumnias sobre él, pero claro, al final acaba perdiendo control de lo que dicen sobre él. Así pues, tuvo a otros voluntarios documentando los efectos de estas calumnias y acaba elaborando un vídeo en el que explica el proyecto y muestra videoclips de los voluntarios que calumniaban, y se llama esta experiencia, pues, Gossip, Scandal and Good Manners. Y dice que después de morir, estas calumnias sobre él continuarán definiendo su identidad. Después, las cuestiones relacionadas con la representación y el cuerpo, evidentemente, circulan también y se reflejan en todas las obras de Miralles de este periodo. La artista, ella misma, afirma sobre estas obras sobre paisajes a finales de los años 70, y cito, separando los dos componentes del cuadro, la estructura y el lienzo, y utilizándolos como elementos de expresión y construcción. Estructuras que funcionan en colaboración con los elementos naturales, no reproducen paisajes, sino que son paisajes en sí mismos. Me encanta esta idea. Un cuadro de un paisaje que se convierte en una representación, deja de ser una representación del paisaje, sino es una representación en la que el lienzo se convierte en una especie de descripción no representativa del paisaje. Y en cuanto a representación, pues es mucho más literal en la obra de Eleanor Antin. Una vez más, es algo que se podría explorar bajo el término violencia, en el sentido de que el artista está explorando el modo en que el cuerpo de la mujer es supervisado, cómo la mujer internaliza códigos de belleza y cómo intenta cumplir con estos códigos. Esta obra la hizo a lo largo del tiempo documentando con una serie de fotografías en las que ella aparece, es decir, que cada día la vemos ligeramente más pequeña y más cerca del ideal de belleza. Más recientemente, Cassils, un artista trans feminista basado en Los Ángeles, ha repetido un poquito esta obra añadiendo al cuerpo en vez de restándole, o sea que Cassils en cierto modo es una persona masculina trans que está redefiniendo cuáles son estos ideales. Skip Arnold, colocando su cuerpo, transformándolo en escultura, es decir, que es la representación del cuerpo, es literalmente algo que está presente en el aire y el espacio de la galería, y del mismo modo, por motivos muy distintos y por efectos muy distintos, más recientemente E.J. Hill ofrece su cuerpo como algo literal más que representacional, pero se convierte en el factor representacional en el espacio de la galería, donde nosotros lo contemplamos en ese espacio en concreto de representación. Y me parece que lo más emocionante para mí sobre la obra de Miralles es este foco literal en las relaciones. Acabo de escribir un libro
con un capítulo completo llamado Relacionalidad, donde los artistas crean obras que reflejan las relaciones precisamente entre artistas, obra de arte y público, espectadores. Y aquí Miralles lo está mirando más desde la perspectiva de la relación del cuerpo con el medio ambiente o con elementos alrededor del cuerpo, que son elementos naturales, pero también la relación del cuerpo con las acciones cotidianas o los objetos cotidianos. Así pues, una vez más, podríamos decir que hay muchísimos ejemplos de artistas que exploran literalmente la relacionalidad, como por ejemplo Ligia Clark, y también en el contexto de la dictadura en Brasil, donde el acto de relacionar cuerpos como estos se convierte en una utopía por y debido a los aspectos prescriptivos y proscriptivos de que el gobierno fuerza a los cuerpos a comportarse de modos muy determinados bajo la dictadura. Y también obras de Uley, artista alemán que pasó gran parte de su carrera en Ámsterdam. Esta obra, Fototot, que habla del papel del espectador produciendo fotografías no fijas, de modo que cuando los espectadores entran en la galería, se enciende una luz y eso destruye las imágenes, desaparecen debido precisamente a la presencia del espectador. Otro aspecto de esta obra era un momento en el que llevaba una especie de cuerpo formado por espejos, reflejando a los espectadores en estos espejos. Explora también el intercambio de identidad entre el espectador y el artista en una obra que se llama Intercambio de Identidad. Y después, evidentemente, una obra muy famosa con Abramovich, Relación en Espacio, de 1976. Principios de la práctica social en las que los artistas se relacionan con el público en general y el espacio público, como la obra de Mirli Ukeles, Touch Sanitation, donde trabaja para llegar a conocer cada uno de los trabajadores de las obras públicas de Nueva York y todo el sector de la limpieza, dándole una mano a cada uno para crear un verdadero vínculo entre él y estos trabajadores. Y de manera recíproca, cuando el público viene a ver la obra, nos convertimos también en estas relaciones, en cierto modo, sociales. Sí. Y me gustaría acabar con esta obra tan maravillosa de Miralles, que forma parte de la serie de traducciones o movimiento, en la que realmente lo que hace es establecer una relación entre cosas que normalmente no están conectadas o que no están conectadas de ese modo determinado. Es decir, que coge, por ejemplo, trozos de césped o hierba, pasto, y lo lleva al océano. Es decir, está traduciendo un paisaje natural a otro. Me encantaría saber qué piensas, Teresa, y lo dejo aquí por ahora, de modo que podamos tener un debate como Dios manda. Bien, muchísimas gracias por este despliegue de ideas, conceptos a partir de los trabajos de Fina y sobre todo por establecer estos vínculos y relaciones respecto a las prácticas de otros artistas. Y me interesa mucho que no te has limitado precisamente a unas prácticas de los años 60 o 70, sino que has llevado a la actualidad estos paralelismos. Quizá para empezar, yo me gustaría referirme a este último concepto que has hablado, que es el aspecto de la relacionalidad, en el sentido de que creo que este aspecto que incorpora al papel del espectador, me parece que es algo que en el caso de Fina, por ejemplo, hay una interpelación constante por su parte en el momento en que tú estás viendo sus obras. Y hay concretamente una pieza que tú has mencionado que me parece muy relevante en este sentido, que es Imágenes del Zoo.
En esa pieza en la que ella misma se muestra en el contexto de una sala encerrada en una jaula junto con otros animales que no serían los animales que esperamos encontrar cuando visitamos un zoológico, pero tampoco son los animales que están en una exposición, en este caso, me parece que el espectador de algún modo queda inmediatamente interpelado en el sentido de que lo que está haciendo Fina también es subvertir totalmente lo que es el código de la propia obra de arte. Es decir, en este caso, el concepto de autoría queda trasladado al concepto de obra y absolutamente subvertidos ambos. Por lo cual, el espectador también adopta un rol que es absolutamente insospechado. No sé cómo lo ves tú en este caso, pero creo que también es una línea de trabajo que me parece interesante y que en el caso de la exposición, por ejemplo, es una pieza que yo he reforzado mucho. Es lo primero que tú encuentras cuando entras en la exposición, luego haces el recorrido y finalmente cuando sales vuelves a encontrarla como espacio de interpelación, pero también como espacio un poco de definición de una serie de ideas que van a surgir a partir de esa pieza en todo su trabajo. No sé cómo lo ves tú en este caso. Sí, sí, es muy emocionante y de hecho es lo que pienso que es tan interesante acerca de esta relacionalidad que empieza y que vemos también a lo largo del arte contemporáneo, incluso más allá del contexto europeo y americano, porque algunos de los artistas, de hecho japoneses, vinieron a Nueva York a trabajar ahí también. Por lo tanto, aquí lo más interesante es qué es lo que está sucediendo en el mundo que los artistas de repente entienden la relación entre los artistas y que están interesados en ello y en capacitar también a los espectadores, más que continuar con la idea modernista del arte, con esa relación más bien pasiva, ¿no? Cuando un artista hace una obra de arte y entonces se traslada a un contexto artístico y evidentemente, bueno, la gente responde a ello, pero bueno, ese proceso de respuesta no es un proceso que quede en primer plano. Y lo vemos como, por ejemplo, como parte de la protesta en el mundo que existe sobre los movimientos postcoloniales, los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, una imagen mucho más grande, más amplia. Eventos políticos que suceden también dentro del mundo del arte y la insatisfacción también con el modernismo, con su estrechez de miras. Incluso a principios de los años 50 tenemos un grupo de artistas muy famosos, Black Mountain College en North Carolina, que incluyendo a John Cage y Merce Cunningham y Ausenberg, que empiezan a hacer ese avance, ¿no? Y tenemos el evento famoso de 1952 que coloca al espectador en el centro de todo ello. Y después, unos años después, tenemos el desarrollo de happenings, de fluxos, es decir, que se trata de una trayectoria muy interesante y compleja que está sucediendo a lo largo del mundo artístico. Me parece, por lo tanto, que es demasiado complejo para una respuesta sencilla, pero sé que capacitando al espectador, empoderándolo y convirtiéndolo en coautor o coautora de la obra, hay aquí una generosidad por parte del artista, hay un soltar quizá de esa idea autoritativa de la autoría en el modernismo y evidentemente muy a menudo las personas dispuestas a hacer esto pues son mujeres, personas de color. Yo con Nueva York, es inusual cuando encuentras a alguien como Uley, por ejemplo, que es un hombre alemán de raza blanca, hetero, que de hecho esté tan interesado en ir más allá de estas fronteras, porque es algo, en mi opinión, me parece que la verdadera innovación que está sucediendo entre los artistas
artistas que están configurando un poquito su exclusión del modernismo. O sea que Miralles, bueno, no sé hasta qué punto en Cataluña, sé que aparentemente pues no había tanta información sobre el mundo artístico feminista, aparentemente lo que estaba sucediendo en Estados Unidos, pero aún así había una dictadura y hay información, evidentemente, acerca de las protestas que estaban sucediendo en Francia, en Gran Bretaña, etcétera. Por lo tanto, pues forma parte, en mi opinión, de un panorama más general. Estaba pensando precisamente que en este desplazamiento de la utilización del propio cuerpo como objeto, pero también como sujeto, en una exploración sobre cómo se construye esa idea de identidad que tú has mencionado y esa construcción de subjetividad que en el caso del contexto del Estado español era un contexto, como tú bien has recordado, evidentemente un contexto de una dictadura con una fuerte presencia de la religión católica, es algo que también sirve en el caso de Fina, pero de algunos artistas que tú has introducido, también sirve como elemento de reflexión respecto al poder, es decir, el poder, por supuesto, social, político, cultural, pero también ese poder que nos delimita nuestra mirada y cómo construimos nuestros imaginarios artísticos o culturales. Fina lo explora a través de diversas obras, quizá una de las más significativas en este sentido sería Matanzas, aquel proyecto que está formado por un vídeo, por unas fotomontajes, por un tríptico, pero el elemento en este caso de esta construcción de un poder que se inmiscuye en el ADN del día a día, de la cotidianidad, a través de la familia, de la religión, de la educación, creo que es algo que realmente es cierto que está fuertemente connotado en el contexto de las prácticas que sucedían en España en ese momento y especialmente en Cataluña, que fue un momento muy, muy de experimentación, pero realmente también es cierto que es algo que compete a un ámbito mucho más amplio, que en el mundo occidental en general, incluso en otros espacios fuera del contexto europeo, norteamericano, está sucediendo. En este sentido también me parece interesante que has mencionado las prácticas de algunos artistas japoneses. Por ejemplo, yo también estaba pensando en algunos gestos de algunos de los miembros de Gutai en el momento en que utilizan su propio cuerpo para chocar contra la tela del cuadro y lo rompen, lo rasgan, lo atraviesan, que también tiene algo que ver con alguna manera cómo Fina utiliza ese lienzo y esa tela en un momento dado de una forma mucho menos agresiva quizá, pero cómo lo subvierte y vuelve a trabajar la pintura, pero desde un ángulo totalmente diferente. Esto, no sé, me parecía que era también... Has introducido algunas ideas que están bien. Y una idea que me gustaría profundizar un poco más también, cuando hablas de la violencia y el poder, has hablado del trabajo de Nikki Sanfal, que me parece sumamente interesante, porque Nikki Sanfal utiliza ese gesto de utilizar un arma, de disparar para crear su propia obra, ¿no? Hay una cierta, también hay una ruptura de las convenciones de lo que es propiamente artístico y pictórico a la forma de entender cómo se crea una obra, en este caso cómo a través de un gesto agresivo, como es un disparo, cómo ella construye esa propia pintura. Mientras que en el caso de Fina yo creo que es quizá una violencia más estructural, una violencia más que impregna el día a día. No hay tanto un gesto de violencia, sino que hay un aspecto que está latente en la sociedad, está latente en la cultura y que cada día nos va delimitando como personas y nos constriñe. Y me parece en este sentido, no sé qué te parecerá a ti, pero por ejemplo un trabajo como Enmascarados, que son las mujeres con el rostro tapado, que es la propia mujer, en el catálogo lo puedes ver, es ella misma que hace ese gesto de sometimiento y de acatamiento.
me interesaba ese paralelismo que has establecido con el trabajo, bueno, la idea de violencia en Nikki Sanfal a través de Fina, y quizá podríamos profundizar un poco más en este aspecto de la violencia, porque me parece que muchos trabajos de Fina son visualmente de una belleza enorme, pero a medida que vas profundizando en ellos, tienen muchas capas de lectura y en algunos casos emerge este aspecto. Sí, es como una violencia silenciosa, ¿verdad? En la obra de Miralles, y también me ha sorprendido mucho a mí. No es una violencia pasiva, sino silenciosa. Es algo que te va impregnando si pasas tiempo reflexionando sobre cada obra de arte, mientras que Nikki de Sanfal, perdón, es totalmente lo contrario, ¿no? Y sería interesante la conjetura siguiente: bajo la democracia capitalista, en la que el feminismo adopta una forma muy distinta para Nikki de Sanfal, está emergiendo a partir de una familia nuclear hetero creada por ella misma y básicamente la rechaza y avanza hacia el mundo artístico con este acto de violencia casi espectacular, mientras que en Francia no hay el mismo tipo de restricciones. Sin embargo, para la mujer sí que resulta incendiario. O sea que hay distintos niveles de esto que has mencionado. Yo también he pensado en Lizzie Clark, por ejemplo. Es, bueno, yo no diría que es dulce, pero es casi una relacionalidad utópica en relación con el mismo tipo de violencia opresora, opresiva de la dictadura. Lo que dices de Lizzie Clark, esta idea de utopía, de imposibilidad de que suceda, porque, por ejemplo, esta belleza del gesto de relación, de intentar relacionar dos cuerpos, en el caso de Ligia, por ejemplo, a mí me parece interesante en la belleza que emerge a veces, por ejemplo, en una pieza que yo leo diferente a Maite, que es Donna Arbra, esa pieza de la mujer árbol, porque yo no lo veo tanto en un sentido tan negativo como de que queda como enterrada, sino que yo lo veo como una forma de emerger. Es decir, creo que el hecho de que ella se considere a sí misma como un árbol es algo que la hace sobresalir. Y me refiero un poco precisamente a este concepto de imposibilidad, de utopía, en el caso de Ligia, respecto a la belleza que emerge en muchas imágenes de Fina, como es Donna Arbra, que sin embargo no es una belleza inocua. Es decir, tiene un potencial crítico muy fuerte y es algo que creo que hay que destacar también en otras artistas, como este caso que tú mencionabas de Ligia. El tema de la identidad también me interesaba mucho cuando has hablado de cómo se construye esta identidad a través del vídeo de Ulises Carrión. Ulises Carrión utiliza la calumnia, el chisme, digamos algo ajeno, ficticio, que podría ser en cierto modo un poco también esa algo ajeno y ficticio que es la educación que se nos impone o la religión que se nos impone y los roles que se nos imponen. Me gustaba entrar un poco más en este tema de esa construcción de identidad y me parecía muy interesante esa lectura que tú proponías a través de esa conferencia de Ulises Carrión. Sí. Bueno, la calumnia no es necesariamente falsa, ¿verdad? Hay los chismes, ¿no? Los chismorreos, sí, no son necesariamente falsos. Más que calumnia, quizá sería mejor hablar de cotilleo o chismorreo en este caso. Sí. Sí. Hay artistas que intentan legitimar el
chismeo, los chismes, para poder entender un poquito la historia. Podemos entender un poquito, ¿no?, aquí el chisme, pero la cuestión es qué entendemos. ¿Estamos entendiendo la identidad como construcción? O sea que sí, vuelve a lo que decías, Teresa, acerca de la constructividad de la identidad, que bajo un régimen opresor, donde se te inculca la ideología católica y además una ideología bastante extrema, ¿verdad?, sobre la división de géneros. Y bueno, de Silvia Barras, su disertación habla de la especificidad acerca de cómo a la sociedad se le dijo que se suponía que la mujer debía tener esa serie de cualidades sumisas, que para los americanos son ideas muy anticuadas. Estas construcciones, pero al final son interiorizadas y acabamos comportándonos, ¿no?, con o bajo la fuerza de estas construcciones. ¿Son reales? ¿Son falsas? ¿O se han convertido en verdaderas? Esa es la trampa de buscar la identidad, de lo que me encanta de lo que están haciendo estos artistas, sobre todo en los años 70, como Hirschman, por ejemplo, que lo que hace es explorar todo esto, pero también a través del mundo de la tecnología, por lo tanto la fotografía, pero también las tecnologías burocráticas, poder definir cómo define, ¿no?, la personeidad para obtener ese permiso de conducir. Es mucho más contemplativo. Es como si está recuperando un poquito su capacidad para definirse a ella misma hasta cierto punto, de manera deliberada, colocándose en relación con también con los gestos cotidianos. Es como reclamar, ¿no?, así, su existencia, pero también un cierto modo de capacitación. Sin embargo, hay un aspecto que a mí me parece también interesante, que es que es cierto que, por ejemplo, en esa obra que yo mencionaba, Matanza, se está hablando de un contexto muy determinado, es un contexto dictatorial, etc. Sin embargo, hay cosas que está proponiendo que tienen vigencia, es decir, seguimos siguiendo unos modelos de educación, estamos intentando romper los conceptos de lo que es el núcleo familiar, abrir las construcciones de identidad, pero en el fondo, si bien somos sociedades democráticas, más o menos construidas, es cierto que también se nos está se espera algo de nosotros como individuos y que esos, digamos, me refiero a que hay una vigencia y una actualidad de las propuestas que están diciendo. Es cierto que si leemos la obra de Fina en el contexto de los años 70, es una lectura bajo unas constricciones determinadas, pero es cierto que aún hoy hay muchas propuestas que están vigentes en estos trabajos que aún nos hacen repensar precisamente cuáles son estos códigos de comportamientos que se espera de nosotros, cuál es un poco esta relacionalidad en función de una serie de códigos que antes podían ser quizá impuestos más imperativamente, pero que hoy quizás se imponen de otra manera menos visible, pero que está latente. No sé si tú también lo ves un poco esto. Sí, si entiendo bien lo que quieres decir, porque se ha rotito un poquito la conexión un momento. Bajo la democracia tardía capitalista se nos inculca igualmente ese concepto, pero de un modo mucho más sutil, ¿no? Es un poco latente. Pensamos que somos libres, y los americanos son un ejemplo perfecto de eso. Libertad, somos libres, podemos ser lo que queramos. Pero claro, después en sí mismo, esta es una ideología que hemos habitado o que nos ha habitado nosotros. O sea que sí, me parece que estas maneras distintas artísticas de negociar la relacionalidad
todas plantean una manera distinta de pensar acerca de ese concepto, acerca de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo interiorizamos algunos imperativos o hábitats corporales, y creo que los podemos sumar todos e interpretarlos de un modo como que ponen en primer plano la constructividad de la identidad con la que nos relacionamos constantemente a través de la ideología, otras personas, naturaleza, pero también podríamos, de un modo más interesante, examinar a cada artista en el contexto en el que están trabajando. ¿Qué significa espacio público, por ejemplo, en España en los años 70? Evidentemente, es algo muy distinto a lo que significa en Estados Unidos o en Ámsterdam. Por lo tanto, a mí me parece que no es que la primera manera de hacerlo sea errónea, sino que es importante, de hecho, pensar y abrir nuestra perspectiva acerca de cómo nos identificamos nosotros mismos y qué tiene que ver el arte con todo esto. Pero en cada caso suceden cosas muy concretas y específicas que resulta imposible recuperar totalmente, pero claro que es interesante contemplarlas y tratar de analizar. Una de las piezas que tú también has mencionado era uno de los trabajos de Fina que a mí también me interesan mucho en relación a este concepto de cómo vincularse o cómo relacionarse respecto al espacio público, es Pisadas. Esa pieza en la que ella va caminando y a medida que va transcurriendo su andadura va dejando la impronta de su nombre en la calle, en este caso. Claro, también hay un juego que tiene que ver con ese aspecto de reconsiderar el hecho artístico, en el sentido de que lo que deja el artista cuando termina una obra es su firma, es su concepto de autoría, es en este caso está subvirtiendo absolutamente lo que es la propia cuestión del autor y la propia durabilidad de la obra. Es decir, eso durará en el momento en que simplemente transcurre y luego desaparece absolutamente. Pero también conlleva, yo creo, un sentido de crítica del concepto de posesión. Esa posesión que en la sociedad capitalista está totalmente asimilada y que en algunos casos construye lo que somos por lo que tenemos, no por lo que hacemos. Con lo cual también hay como un nivel crítico también implícito. No sé cómo vamos de tiempo y quizá podríamos abrir, si hay alguna pregunta, voy a ver en los chats. Precisamente, había una pregunta muy bonita en el chat, dice Amelia. ¿La puedes ver? Es de Cecilia Vara, precisamente. ¿Puedes leerla? Porque creo que es una pregunta que va dirigida a ti. Yo no la leo, yo no la veo. Si me estás preguntando, me interesa. Sí, estaba mirando lo que has dicho en cuanto a la segunda pregunta, en cuanto a la relacionalidad y la relación con ella acerca de Donna Arbra, y me parece que después de la charla de Teresa es a través del proceso de percepción que esto sucede y también con relaciones, creemos, es como una especie de despertar. O sea que la relación con uno mismo es la relación con el entorno, pero algunas de las obras son más como interiores, ¿no? Y es la quietud a la que me estaba refiriendo, el silencio, que es muy distinto a la de Nicky, ¿no? Esa tranquilidad, ese reposo cuando la acción es para otros y es más bien una articulación del enfado en la esfera pública a través del arte para lanzar un mensaje. Y esto es muy distinto del tipo de vigilancia que veo que está haciendo Miralles. La obra de Huellas, sí, funciona como una deconstrucción de uno mismo, pero también una reclamación de ello. O sea que hay una tensión entre hacerlo y cuestionarlo, ¿no? Estás
marcando quién eres, haciéndolo, pero haciéndolo también estás dejando parte de ti atrás en el entorno. Por lo tanto, me parece que esto es lo que hace que sea brillante, ¿no? Porque no es uno u otro, sino que está activando ambos lados de la tensión que todos vivimos continuamente. Sí. A lo mejor intentamos reivindicarnos, pero siempre estamos en relación con otros, sí. Incluso a través de Zoom. Porque la huella que ella está dejando es su propio nombre, no es una huella, simplemente... Yeah. Exactly. No, al contrario, es su propio nombre. En este sentido está también reclamando una visibilidad, que creo que también es lo que dices tú, es interesante esa dualidad, esa doble sentido de cada una de las pisadas que va haciendo en su trayecto. Yo me gustaría invitar, si alguno de las personas que están siguiéndonos se anima a intervenir. Well, there's another beautiful Celia question. Hay otra pregunta, dice... No la veo. ¿Cuáles acciones políticas, cuando no son abiertamente revolucionarias, dice Amelia? Me parece que esto es lo que estamos diciendo, ¿no? Esta idea de la quietud, ¿verdad? Sí. De la quietud y también esta idea de cómo la belleza o la emoción también pueden tener este componente crítico radical, que creo que también es importante. Yeah, I mean, in a context where sí, en un contexto en el que estar en la calle en ese momento era potencialmente peligroso, sobre todo dejar como huella tu nombre, bueno, es quietud, pero también es revolucionario, ¿no? Sin anunciarlo. Totalmente, y además es un gesto que está bajo sospecha, en cierto modo, ¿no? Porque es esto, es utilizar... Yeah. Yeah. Sí, exacto. Que yo creo que es muy interesante la posibilidad de que sea algo negativo, pero que en cambio está transformando y reivindicando unos espacios absolutamente que hasta aquel momento no habían tenido visibilidad. Yo... Me gustaría aprovechar, ya que no hay de momento ninguna otra pregunta, no sé si has oído un poco lo que te preguntaba, si era posible. Estaba mirando a alguien que ha escrito una pregunta en nuestro chat sobre el silencio de los otros, sobre las víctimas del régimen de Franco. Silencio como respuesta a la violencia, a una forma de hacer duelo, de agravio, y también la obra Mujer Árbol como una referencia oblicua al mito de Dafne y Apolo, la transformación del cuerpo como respuesta a la violencia. Sí, la quietud es específica, permite la contemplación, porque no puede representar un acto revolucionario en un espacio público bajo estas condiciones, o sea que tiene mucho más sentido abordarlo de un modo oblicuo. Disculpad, porque es que no sé qué problema técnico hay, que no puedo ver ninguna de las preguntas del chat, pero bueno, por lo menos mientras Amelia pueda atender a las respuestas, no puedo ver si hay alguna pregunta nueva o no, me sabe mal, porque no... There is a question in the Q&A, but I can't. Hay una pregunta, pero está en español. ¿Está en el chat? No la puedo ver, me sabe mal, porque es que no en mi chat no aparece ninguna pregunta. No sé si Silvia la puede ver y la puede traducir. Can you see the chat, Teresa? Yo veo la pregunta, si queréis la traduzco. Veo aquí, me encantó la definición que habéis formulado las dos de la obra de Fina, expresándolo como hay muchas capas para leer en esas obras, de una belleza enorme de violencia silenciosa. Y nos agradece el comentario. Gracias a vosotros también. Más que una pregunta, es un comentario. Sí. Ahora sí, esto sí que lo puedo ver. No sé si hay alguna más.
Mientras no salían preguntas, lo que te comentaba antes es si podías hablar un poco de este concepto de cuerpo conceptual con la idea de la relacionalidad que también has abordado, un poco ver cómo se imbrican estas dos ideas. Yeah, I mean, the conceptual body idea. Sí, el cuerpo conceptual, esta idea surgió al cabo de años de ver a historiadores de arte y comisarios que separan el arte conceptual y performativo como si no tuvieran nada que ver entre sí. Es decir, que ha sido algo muy frustrante porque la obra que estaba contemplando era conceptual, pero utilizando el cuerpo. Y evidentemente pensé que esta división era una manera de excluir a la mujer artista, artistas de color, artistas queer que utilizaban el cuerpo por motivos muy específicos. Y estos motivos a menudo son representados a través de esta relacionalidad. Es decir, que en el sentido más simplista del modernismo, este modelo de hacer una obra de arte discreta que se controla y forma parte de un entorno controlado para que el especialista la pueda interpretar para el público cotidiano. Y después, evidentemente, a partir de los 50 también los artistas salen de ahí. Y parte de ello está relacionado con esta relacionalidad. Se trata de capacitar al público, empoderarlo, algo que evidentemente pues, es una idea muy democrática, pero a la vez es revolucionaria en relación con estos límites del modernismo que funcionan pues, para mantener una especie de jerarquía estratificada. De la autoridad, tanto si es el artista como el crítico. Solamente personas muy específicas a las que se les permite hacer arte o hablar de arte o curar el arte. Me parece claro que tiene todas estas dimensiones que se relacionan de nuevo de un modo bastante directo en algunos casos o implícito en otros, con el movimiento de derechos civiles, colonialismo, energía en la esfera política, que tratan también de la capacitación y la conectividad, sobre todo en los años 60, donde este discurso es tan dominante en las democracias occidentales. Sí. A mí me interesa mucho esta idea de empoderamiento del público, que es lo que hemos hablado antes, pero también esa como mirada que rompe esa construcción que hace el modernismo de obra finita, obra definida, sino y cómo, por ejemplo, la práctica, en este caso de Fina, tergiversa absolutamente esa idea, pero sobre todo decodificando aquellos estereotipos que determinan la mirada también, yo creo, porque no lo hace tanto deconstruyendo lo que es el propio objeto artístico, sino cómo nuestra percepción se transforma respecto a esto. Si bien es verdad que también una pieza como Bodegón, Naturaleza Muerta del año 72, esa mesa en la cual presenta toda una serie de elementos que formarían parte de la naturaleza, de un paisaje, es otra manera de pintar la naturaleza, pero no su representación, como tú antes muy bien distinguías, sino a través de su propia esencia, de los propios elementos presentados uno al lado del otro. Eso creo que es un juego que es muy interesante. También me parece interesante cómo ella va trabajando en diferentes momentos esa aproximación o rechazo de la pintura más académica. No sé si lo habíamos hablado, me parece que ella hace unos estudios de bellas artes que son en aquel momento absolutamente anacrónicos y que por rechazo empieza a romper con lo que le han enseñado, pero en el fondo nunca abandona ese lenguaje de pintura tradicional
subvirtiéndolo constantemente a través de esa naturaleza del bodegón que hace en la mesa o una instalación como naturalezas naturales, que creo que también es interesante. Y en este sentido me ha gustado mucho la pieza que has introducido de Richard Long, esa línea que va en este caso, porque también creo que tiene muchos paralelismos con algunas obras de Fina Miralles, y que tú contabas que tenía una lectura concreta dentro del contexto británico. Me fui a vivir a Inglaterra en el 2003 y tendría que pensar mucho sobre Londres en los años 60, pero sin duda alguna fue un poquito un calentamiento del mundo artístico con Antoniani y un poquito pues ese mundo de la moda tan glamuroso. Se estaba convirtiendo en un lugar mucho más vibrante y global, que ahora los británicos han rechazado, pero era un poquito el principio de este giro hacia una idea más global de arte contemporáneo y cultura. Por lo tanto, si echas un vistazo a esta imagen, piensas, ah, habla de la naturaleza, pero si realmente miras, a partir de lo que se, no queda naturaleza. Y es un campo que de hecho, bueno, evidentemente se ha mantenido. Por lo tanto, a lo mejor es un parque. Pero él lo describe como subirse a un tren en Waterloo y viajar hacia el sudeste, desembarcar para encontrar un campo, ¿no?, sin nada, pero no va a ser rural, ¿verdad? 20 minutos de Londres va a ser una especie de paisaje residencial mantenido. Esto en sí es bastante interesante. No es el paisaje de los años 70 o la pretensión de los pintores. No era documentar ese paisaje salvaje sublime, sino que es esa zona residencial aburrida inglesa a la que todos pertenecemos. Pero es bastante interesante porque como hombre blanco va a este paisaje suburbano banal. Esa es la interpretación que yo haría. Es un poquito una deflación, ¿no?, de ese paisaje del modo parecido al que hace Miralles, pero me parece desde un contexto bastante distinto. Sin duda alguna está dando la espalda a la cosmopitalidad de Londres. ¿Tú crees que se podría leer como una cierta domesticación, en este caso, del espacio natural aquí, en el caso de Richard? ¿Tiene algo de... Oh, absolutamente. Sí, 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 sin duda, sin duda. Y si miras la obra continua de Long, siempre trata de colocarse. Bueno, es un artificio, ¿no? Pero la cosa es que el paisaje ya está marcado por el ser humano. No es natural. Tampoco es más natural en el Reino Unido, en ningún lugar. Pero bueno. A mí me recuerda un poco como la otra cara del ejercicio que hace Fina en Imágenes del Zoo, que si en el centro de la sala se pone ella enjaulada con otros animales que no serían los que encontraríamos habitualmente en un zoo, todo alrededor de la sala pone esos el friso de fotografías de imágenes que ella precisamente realizó en el Zoo de Barcelona, con ese ejercicio como de colonialista, de apropiación de un ser natural, de una especie, de extrapolarla de su entorno y de mostrarla como algo exótico. Esa mirada de poder también en este caso, ¿no? Pero me gustaba un poco ese paralelismo entre el trabajo, la línea que traza Richard Long y un poco esa mirada que en un momento dado también se puede hacer extrapolar desde siendo justamente el ejercicio antitético de ejercer, de presentar esas otras especies
fuera de su contexto. Creo que también aquí hay una lectura bastante interesante. I mean, I think that the sí, me parece que la obra de Miralles del Zoo es una obra muy adelantada, porque está mirando, y esto es cierto para todas las obras y la relación con la naturaleza, los árboles, el suelo, etcétera. Porque esto lo he mencionado de pasado, solamente de pasada, está relacionándose con lo natural de un modo que resuena con el nuevo materialismo feminista, ¿no? Que es literalmente 30 años después. O sea que las feministas empiezan a darse cuenta del valor de entender un continuo, de que el ser humano no es algo totalmente separado, que no nos basamos solo en el entorno o la tierra. Es un tema medioambiental, pero también filosófico. Es un cambio en el modo que tenemos de entender lo que es el ser humano en el mundo. Y si lo entendemos como algo continuo con la tierra más que habitarlo o marcarlo, como hace Richard Long, entonces se convierte en un proyecto muy distinto. Me parece, estoy contenta de que lo hayas mencionado, porque es una diferencia sorprendente, de hecho, entre lo que hace y lo que Long hace. Long, en cierto modo, está un poquito exagerando el hombre creativo que cambia algo, establece una línea y después entra en el paisaje y mueve rocas, patrones. O sea que siempre está haciendo algo al paisaje. Ella también, de facto, pero no es lo que uno nota cuando ve estas imágenes. No, es, oh, está marcando el paisaje. No, forma parte del paisaje. Sí, se integra. Hay una sinergia entre el cuerpo y el paisaje. O sea que sí, me parece que es una manera muy bonita de pensar en la diferencia entre ambos proyectos. Yo estoy encantada, está siendo un placer esta conversación. No sé si realmente tenemos más preguntas porque no puedo ver bien el chat. No sé si tú ves alguna cosa. Me sabe fatal porque me han pedido que seamos muy un poco estrictos con el tema del tiempo. Y yo seguiría hablando mucho tiempo porque creo que están surgiendo ideas que además a medida que vayamos reflexionando sobre las imágenes que tú nos has mostrado, las piezas que tú has introducido y los trabajos de Fina, yo creo que van a ir saliendo cosas, pero no, me parece que no nos podemos extender mucho más y tampoco veo que haya ninguna pregunta en efecto. En este caso, Amelia, darte las gracias enormes por cómo te has involucrado en esta charla, en el proyecto. Para el público que nos está escuchando, Amelia conocía el proyecto de Fina Miralles de hace tiempo porque la invité a participar en el catálogo, no fue posible por tiempos, pero estoy encantada de que no haya perdido la relación con el proyecto y hoy hayas podido estar aquí. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todas las sugerencias que has establecido, porque creo que a partir de aquí pueden salir muchas, muchas ideas. Y bueno, sabes que cuando se puedan normalizar las cosas, te esperamos que puedas venir en persona a vernos en el MACBA y visitar Barcelona. Nos encantará. Mil gracias por venir hoy. Gracias. Y a todas las personas. Muchas gracias a vosotros. Gracias por incluirme, ha sido maravilloso. Gracias a todos los que nos habéis seguido esta tarde y gracias, Silvia, por la paciencia en traducirnos. Espero que no haya sido muy, muy, muy arduo. Y bueno, despedirnos, buenas tardes. Y Fina Miralles, soy todas las que he sido, continúa hasta el día 5 de abril. Espero que podáis, los que no habéis tenido oportunidad, que podáis venir a ver la exposición. Gracias, buenas tardes.